siguen avanzando los trabajos de remodelación de la Plaza Bolívar de Maracay. Hasta la fecha ya se ha reacondicionado el sistema eléctrico de la plaza, sistemas de riegos, cambio de transformadores, iluminación monumental, glorietas y restauración de la estatua ecuestre del Libertador. Los trabajos en este momento presentan un avance cercano al 75%, aspirando a concluir los mismos en fecha de 14 de noviembre, que es la fecha prevista con el ciudadano gobernador Tarek El Aissamín. Actualmente las etapas que presentan trabajos mayores en este momento es todo lo que significa paisajismo y la colocación de las baldosas. Asimismo, el ingeniero indicó que ya iniciaron los trabajos de construcción para la creación del bulevar Carlos Ezcarra. Es un bulevar específicamente peatonal, con una longitud de 320 metros de largo y 12 metros de ancho, ubicado en la cara sur de la Plaza Bolívar. Es un bulevar que va en su pavimento, va a ser totalmente adoquinado y se va a anexar como paseo peatonal a la Plaza Bolívar. Finalmente, Ager indicó que se tiene previsto entregar los trabajos de la Plaza Bolívar y el bulevar Carlos Ezcarra conjuntamente para el próximo 14 de noviembre.